claramente el gobierno de los Estados Unidos es el Departamento de Estado. Y no es el gobierno en sí la presidencia, sino el Departamento de Estado. El Departamento de Estado está compuesto por los diferentes sectores de poder, por lo tanto son los sectores económicos en pugna o haciendo acuerdos. Cuando nosotros estábamos en Estados Unidos, salió y se puso, digamos, se visibilizó una desgrabación de cables diplomáticos donde se mostraba a Hillary Clinton como la que está llevando adelante y la que va a ser como la garantista del desarrollo de los no convencionales a nivel mundial, como una forma también de poder decir nosotros somos la garantía de una continuidad. De hecho, una de las miradas más críticas con respecto al fracking se la hacen sectores que son organizaciones que están en contra de la guerra, porque dice que uno de los puntos de consumo más grande de fósiles y de energía es la lógica guerrerista de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, es como que salió a luz este cable, salió a luz estas notas, estuvieron en los portales, en los principales portales norteamericanos, pero más que nada, no tanto como una mala propaganda hacia Hillary, sino como la que vendrían a mostrar la continuidad de las garantías del desarrollo de las empresas. Y es muy probable, digamos, por cómo se viene desarrollando la política interna norteamericana, que Hillary Clinton sea la próxima presidenta y que realmente todas estas planificaciones de los desarrollos, los no convencionales, por parte de los poderes concentrados del Departamento de Estado puedan garantizarse. Recordemos que Vaca Muerta es la agencia de energía norteamericana la que hace el descubrimiento de Vaca Muerta y es la agencia de energía norteamericana la que dice esto, que es Vaca Muerta, es realmente importante y es el tercer reservorio prospectable después de Estados Unidos. Es la misma agencia la que te dice, por ejemplo, en tal lado hay reservorios importantísimos y por más que después cuando pinchen y vayan a ver, realmente no haya tales. Se llaman la atención sobre el incremento de estos fenómenos desde que se comenzara a practicar este método de extracción de gas y petróleo. Es que hasta el 2008 la media de sismos de magnitud 3 o mayor en Oklahoma era de 1 al año. Y que sean parte de un mecanismo de juego especulativo interno con respecto a las reservas y a las expectativas económicas que se generan, ¿no? Entonces, en ese sentido, está más que claro que es una política del Departamento de Estado norteamericano y que las principales beneficiarias son empresas norteamericanas. Eso es clarísimo. Es Chevron, es Halliburton, es Schlumberger, es OIG, es Exxon. Digamos, son empresas norteamericanas quienes están siendo, y son empresas norteamericanas que todo lo que se produce como saqueo en nuestras tierras se giran como divisas a los países centrales y a las casas matrices. Por lo tanto, esa asimetría que podemos ver en los estándares de vida también corresponden a eso que se le suele decir acumulación por desposesión. Gritos, cánticos y voces este sábado en Pungesti, en el noroeste de Rumanía, contra la explotación de gas no convencional. Las comunidades autóctonas se muestran reacias a la extracción, mientras que el gobierno rumano y Chevron dicen todo lo contrario. Y no solo en palabras, este pasado martes el gigante petrolero estadounidense tenía planeado comenzar la exploración a tan solo... Hay una concepción democrática. Donde la participación es dentro de la vida y una concepción de ciudadanía tiene que ver con esos marcos institucionales. Y no hay ciertas críticas
de fondo, digamos, hay un movimiento anticapitalista importante, hay un movimiento anticapitalista que fue el que estuvo en la ocupación de Wall Street, pero para que vos tengas un número de las 340.000 personas que fueron a la marcha, en la ocupación de Wall Street había, no sé si se llegaba a 10.000 personas. Y así, digamos, lo complejo me parece que tiene que ver más que nada que no hay una grandes tradiciones o corrientes de izquierda que tengan peso y que realmente vayan creciendo. Hay sindicatos y después lo que más que nada es que hay un sector emergente muy importante, que se está adaptando también a esta vida de la sociedad civil, que es el movimiento migrante, digamos, son el 42% de la población. Hay en algunas ciudades que los números son mucho más grandes, inclusive. Y en ese sentido, este movimiento, su principal pelea generalmente es por el reconocimiento como ciudadano norteamericano. A partir de ese primer objetivo de lucha, es donde se construye toda su posición ante básicamente casi hasta ante el mundo. Entonces, lograr la ciudadanía, lograr ocupar cargos dentro de las instituciones una vez que la ciudadanía se logró y tener los derechos que tienen los ciudadanos norteamericanos son como esos objetivos. Y no hay como objetivo cuestionar el estándar de vida norteamericano, no hay como objetivo ver que esas asimetrías que se generan es producto de un saqueo a otros países y a otros pueblos. Y no hay tampoco como una mirada de poder frenar la locura de consumo que se da en Estados Unidos. Es decir, es un país donde no ves un auto, o por lo menos yo no pude ver, al menos en Nueva York, autos de más de 10 años de vida. Todas las familias tienen la posibilidad casi de acceder a un cero kilómetro, porque el impulso del consumo del automóvil individual es muy grande, la industria es gigante. Digamos, es un país donde los mismos migrantes, o por lo menos con muchos de los que hablaba, el análisis que hacen de sus países es que producto a la corrupción de los gobiernos en sus países, no se puede tener el estándar de vida norteamericano. Y vos, el planteo nuestro era, nunca vamos a poder tener el estándar de vida norteamericano, nunca vamos a poder tener la forma de vida que se tiene en Norteamérica, porque básicamente la lógica es que se tiene producto del saqueo de nuestras tierras y se tiene producto de la extracción de pluralidad de nuestros pueblos. Entonces, eso no va a pasar. Y así se diese, es una locura esos niveles de consumo que tiene el pueblo norteamericano. Es irracional. Yo no sé hasta qué punto los gobiernos están perfectamente enterados de lo que conlleva el hacer fractura hidráulica en sus territorios. Normalmente las empresas que lo hacen, que son las que están divulgando las bondades y las posibilidades económicas de estas prácticas, suelen ser bastante seductoras con la gente que está en el poder, con nuestros dirigentes, ¿no?